aquel cabrón, ¿verdad? Son unos hijos de la chingada. Y la cara de pendejos que pusieron cuando los asaltamos. Pobres cabrones. Espera, la cartera. La cartera. Echa la papá. Ahí estás. Ay, papá. Es tu oportunidad, cabrón. ¿De qué, güey? Don't you wanna be shadows, fucker? ¿A pronto ya? No mames. Sos el jefe, cabrón. Se me hace que tiene miedo. Ay, desgraciado. No, pero. Se me hace que tiene miedo este güey. Dice, fucking pussy. Va, va. Simón, entro. Quiero ver, cabrón. Oh, órale, más. Que me doy bien guapa. Pues sí. ¿Y el agua dónde quedó? Ay, se nos olvidó. Simona, policía, necesitamos ayuda. Acaba de haber un asesinato. Claro que sí. Estamos en las montañas, aquí en Montclair. Ay, sí, por favor, perfecto. Ahí está. Vámonos, cabrones. Cubre la pareja. Joven o muchacha, otra víctima más. ¿Qué tenemos aquí? Una mujer. Mira, es la misma marca de los dos últimos homicidios. Y no solo eso. Por lo que veo, es la misma marca que utilizan los hombres. Y seguimos con las investigaciones de estos recientes asesinatos que se han registrado en esta área. Según nos informan que los malhechores siempre eligen estos meses de octubre para realizar sus iniciaciones, así que les recomendamos en sus casas que se mantengan seguros. Nosotros les vamos a estar informando lo que va a estar ocurriendo con esta noticia. Les informó para ustedes Marco Tapia, MCT. ¿Qué hay? Por lo que vemos, nosotros pensamos que fueron los hombres. ¿Los hombres? Otra vez. ¿Sabes qué? Sé de alguien que pertenece a ese grupo. Y sé dónde encontrarlo. Pues vamos a buscarlo, ¿no? Vámonos. Pero primero vamos por las donas. Ah, ¿tú cuántas donas? Lo que nos faltaba. Tenemos la prensa encima. Tenemos 3 casos y no tenemos nada en concreto. Don't worry, boss. We take care of it. Vaya, vaya,
Vaya, ¿qué tenemos aquí? Un hombre. Tú serás. Una vez que pases esto, ya serás familia. ¡Peleamos! Yeah. ¡Peleamos! Y matamos por nuestros hermanos. Y morimos defendiendo el honor de los sombras. El próximo ha sido seleccionado. Si me fallas, pagarás con tu vida. He's a little bitch. I'm ready. He's a little bitch. Yeah. Fuck him up. ¡Basta! ¡Es suficiente! ¿Quiénes somos? ¡Sombras! ¿Quiénes somos? ¡Sombras! Y tú, escúchalo bien. Esta es tu última prueba de aceptación y lealtad. Si de veras quieres pertenecer a esta familia. ¿Ves esto? Míralo bien. Acaba con él. ¡Mátalo! ¡Acaba con él! ¡Mátalo! ¡Lo mataré! Acuérdalo. De esta familia nadie sale, al menos que sea muerto. O que ¡sombra! Buscamos al Ánimas. ¿A quién? Al Ánimas. ¿Quién no trabaja nadie con ese nombre? Síguelo. Agárralo. Tranquilo, tranquilo. Solo te queremos hacer unas preguntas acerca de las sombras, eso es todo. ¿Por qué corres? ¿A qué te aceleran? Bueno, ¿qué cosa es lo que quieres saber? Ya te dijo, solo unas cosas de las sombras, es todo. Yo ya no tengo nada que ver con las sombras. Yo ya me retiré de ellos. Nadie se puede escapar y tú lo sabes. De las sombras nadie se escapa. Bueno, yo no tengo nada que ver. Yo quiero que me dejen en paz y yo... no quiero saber nada de ellos ya. Lo vamos a tener que llevar. ¿Pero por qué me, ¿por qué me vas a llevar? Tranquilo, tranquilo. ¿Nada más porque traes tu pinche placa? ¿Bajo qué cargos? Ok. Ya es hora de lonche, ¿no? Esta puede desaparecer ahorita mismo. Es más, te voy a hacer un trato. Tú me respondes las preguntas que yo quiero hacerte
y te dejamos ir. Quedas libre. Si yo pierdo, yo busco por otro lado. ¿Te parece? Ok, vale. Ya está. Vente para acá. ¿Sabes qué? Ahorita estamos ya casi por salir. ¿Ya es que no era tan difícil? ¿Dónde los encuentro? Si te digo qué garantía de vida me vas a dar. No te preocupes. Nadie se va a enterar quién me lo da. Le doy mi palabra. En la calle 60. En la bodega vieja. Están hasta el fondo. Tengas buen día. Hey, tengan cuidado. La policía los está buscando. Sí, me dijeron que ya los andan buscando. Mario, amor, respóndeme.
respuesta, doctor. Es grave. ¿Se recuperará? Contésteme, por favor. Desafortunadamente, los daños causados son muy graves. Ha perdido mucha sangre. Solo un milagro lo podrá salvar. Yo ya hice lo que podía. I'm really sorry, señora Lozano. Por ahora, dejémoslo descansar. Está bien, doctor. Tienes que recuperarte. Tienes que estar bien. Vamos a hacer mucha oración. Y vas a salir de esta. Dios ha reconocido tu fe y ha escuchado las súplicas de tu mujer. Tendrás una nueva oportunidad. Ve y cumple tu misión. No temas. Me ha sido revelada tu misión. Yo te mostraré quién te hizo daño. Y tú podrás terminar con ellos. Ajá. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo salió la cirugía? Un poco difícil. Perdió demasiada sangre. Todavía tiene un camino fuerte de recuperación, pero gracias a Dios no tuvimos que amputar la mano. Realmente este hombre es un milagro. Claro. Bueno, te dejo porque tengo que hacer otra cirugía. Muy bien. Mientras yo les checo sus signos vitales. Claro. Aquí. Ya sabes que cuentas conmigo. ¿Cómo sigue Mario? Mario está muy grave. ¿Qué tan grave? El doctor me dijo que ya no hay esperanzas. No sé qué hacer. ¿Orar? Solamente nos queda orar para que Dios nos haga un milagro y salga de este problema. Tú sabes que nunca nos ha dejado solas. Oremos. Hola, doctor. Buenos días. ¿Cómo está? Vamos a ver cómo sigue. Pues su mejoría ha avanzado mucho. Ya su condición es estable, aunque tiene que permanecer en observación. ¿Pero está fuera de peligro, doctor? Sí, completamente. ¿No sabe por cuánto tiempo? No sabría decírselos. Con su permiso, yo me retiro. Bueno, no se preocupe. Nosotros le traemos el remedio. Sabemos cómo se va a lidiar. Bueno, pues ustedes lo conocen. Sí. Con permiso. Vaya viendo. Pronto se llegará tu final. Entiéndelo, él nunca te pertenecerá. Eso es lo que tú crees.
Comandante. Capitán. ¿Cómo estás, Lozano? ¿Cómo te va? Aquí nomás. Ay, déjame paro. Qué bueno estar mejor. Siéntate, ¿quieres algo de tomar? Yo estoy tomando agüita. Un juguito, ahí, cualquier cosa. ¿Sí? Bien. Tu bebida favorita, para que veas que me acuerdo. Eso es muy bueno. Ah, yo con mi agüita. Está muy bien, tienes que cuidarte. Oye, no hay de otra. Cuéntame, ¿y cómo te has sentido? Casi te nos mueres. Ay, ya me siento mejor. Ya sí. Estoy más fuerte. Y eso de la muerte, te contara. Me di cuenta, fíjate, con mi experiencia, que la muerte no es tan mala como la pinta. Qué curioso, fíjate. ¿De verdad experimentaste eso? Pues fíjate, experimenté eso y además, a lo mejor ni me la vas a creer, pero después del accidente, en el hospital, y aquí todavía. Hay una sombra que me sigue. No sé qué es. Inclusive aún cuando estaba yo en coma. Me dijo dónde estaban los hombres. Y me dijo que quería que fuera yo solo por ellos. No sé. Presiento algo malo en eso. No sé qué decirte, la verdad. Experimentaste algo muy grueso. Y algo que te voy a decir, de ninguna manera te voy a dejar que vayas solo. Son muy peligrosos. Mejor tenemos que atraparlos de alguna manera. Si gustas, mañana te espero para que tú mismo le expliques a tus compañeros de qué se trata. Yo ya estoy listo. Ahí estaré. Pues gracias por haber venido a visitarme. Ya sabes. Me siento mejor. Antes que tu compañero, soy tu hermano, tú lo sabes. Hemos vivido muchas cosas juntos y pues siento mucho aprecio por ti. Tú lo sabes. Suavecito, suavecito. Es que queremos tener la locación de las sombras. Pero para más detalles, alguien que les explique, por favor. ¡Gracias a Dios, no! Todavía le faltaba otro rato. ¿Y qué se siente estar del otro lado? Ya les explicaré después, está muy interesante. Pero a lo que vine. Antes del accidente, mi compañero Guzmán y yo pudimos hablar con el Ánimas. Él me reveló la dirección. Y aquí está toda la información de dónde podemos encontrar a los sombras. Tenemos que agarrarlos. Vamos, dale, dale, vamos, gracias. Bueno, muchachos, como ya vieron, el detective Lozano se incorpora de nuevo a nuestras fuerzas. Y quiero que tengan preparado todo su equipo, chequen bien sus armas, porque tendremos que atacar. Una vez que tenemos la locación, estas personas no andan jugando, son unas personas muy peligrosas y queremos ir con todo. Así es que preparen su equipo, muchachos. When do we start? Tonight. Tonight? Yes. Vamos.
¿Sabías que ya investigaron al Animas? ¡Bécil! Ya de haber hablado. Yo solamente te estoy avisando. Sí. ¡Police! ¡Open the door! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Come and get me, you fucking pig! ¡Come and get me! El próximo líder. Fuck you! Shut up! ¡Camina! ¡Camina! ¡Muévete! ¡Lupin! ¡Fuck you! ¡Fuck us! ¡Shut up! ¡Fuck you! ¡Shut up! ¡Shadows! ¡Fuck you! ¡Shut the fuck up! Motherfucker, fuck you! Shut up! Put it! Get your ass inside! Fuck you! Get your ass inside! Shut up! Fuck out of here! Shut up! Shut up! Shut up! Fuck you, the fuck we are! Estúpido. Fallaste en tu misión. Al detective Lozano lo salvaron los rezos de su esposa y su fe en Dios. Y a ti. Ni tus sombras te pudieron salvar. Te noto muy contentito. ¿Algo pasó? Mira. Adivina qué es. No, no, no. Permíteme, primero vamos a poner la canción que tanto nos gusta. Vale. Después le seguimos al valle. Ok. Necesito contarte esto. Es algo que nos va a traer mucha paz en nuestra vida. ¿Qué crees? ¡Sombras! ¡Se cerró el caso! ¡Yes! ¡Ay, qué maravilla! ¡Por fin! ¡Al fin! ¡No más sombras! A ver si vamos a poder estar tranquilos. ¡Claro! ¡Tranquilos, por fin! ¡Ay! Esto merece que celebremos. ¿Tú crees? Sí. Vale, pues entonces... ¿Nos vamos a cenar? Ya dijiste. Okay. Ahora le déjame cambio, ¿no? Y ok, ya. Amo. Está perfecto. Listo. Ok. Ay, al fin. ¿De verdad creíste que tu misión era destruir los sombras? Yo soy la sombra. Y yo estaré por mucho tiempo.